Bueno, gente, el día de hoy, al menos en este momento, hoy por hoy, actualmente, cuando están viendo esto, me encuentro grabando la introducción, ¿sí? Probablemente después sea diferente y me escuchen de otra forma porque la introducción la estoy grabando a la tarde del día donde en la noche, teóricamente, va a empezar verdaderamente mi día de uso. Y esto es porque, bueno, me gusta hacer las cosas con tiempo, pero bueno, nomás les explicaba eso. Hoy vamos a hacer el día de uso del Moto E7 y Power. Sí, si no entendieron lo que dije anteriormente, no me den bola. Lo importante es que van a ver el día de uso. La introducción a este video fue más corta que tu relación con ella, y eso es porque te quiero comentar un par de cositas antes de pasar al verdadero video y empezar a hacer las updates, ¿sí? Primeramente vamos a hablar un poquito sobre qué consiste esto, ¿sí? Porque ¿por qué me haces un día de uso si me hiciste una review de 40 minutos? No. Bueno, el día de uso básicamente es un video en el cual vamos actualizando en diferentes momentos del día, hablando sobre, primeramente, cómo es la batería de este dispositivo, cómo va rindiendo, qué cosas estuve usando, para que ustedes puedan estimar cuánto les va a durar, si les sirve, si no les sirve. Y de paso también, para completar un poco más el video, porque si no básicamente el video no tendría sentido, hablamos sobre algunos factores clave sobre este producto. Sí, en una review, como todos ustedes siempre me dicen cuando yo hago las reviews, me dicen que son súper completas, pero aún así para mí a veces me quedan cosas que hablar, o por ahí en alguna explicación fui un poco más corto para no hacer un video tan largo, más de lo que ya son encima. Entonces es como que este pequeño video me ayuda a poder centrarme en diferentes aspectos que van a formar parte del día a día, y de paso también compartirles datos analíticos sobre la batería. Habiendo comentado esas cositas, quiero mencionarte unas dos o tres cosas más. Primeramente, tenés el link de mi Instagram abajo en la descripción. Ante dudas, consultas, mensajes personales, también tenés los comentarios claramente, pero si querés me podés escribir por ahí. Por ahí presencias un pequeño delay, pero les respondo a todos, tranquilos. Si querés saber dónde compré este equipo, lo compré primeramente, precio, 19.000 pesos argentinos. Lo compré en la página de Motorola, te recomiendo que lo compres ahí, link abajo en la descripción. No es que esté haciendo publicidad ni nada por el estilo, pero la realidad es que hoy por hoy la mayoría de los proveedores que tienen este celular lo venden mucho más caro de lo que vale. Y sí, en la review dije que vale la pena, pero solamente si lo conseguís a un buen precio. Entonces, buen precio es el precio de la página de Motorola. Ahí está, ahí se está viendo. Bueno, en fin, básicamente es eso lo que les quería comentar. Si te gusta el video, obviamente ya le puedes ir dejando un like, un comentario, una suscripción y activar la notificación. De paso, pasarte por las redes que están abajo por ahí en la descripción. ¿Listo? Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, gente, primera update de este día de uso, ¿sí? La primera que estoy haciendo es a las 7 de la tarde, y eso es porque hace aproximadamente unas 2 horas fue cuando empecé a utilizar realmente este dispositivo. Y te preguntarás, primero, ¿por qué a esta hora y no a la mañana? Bueno, justamente mañana tengo que hacer unas cosas y este celular no lo estaba usando como celular principal, sino que tenía el Moto E7 Plus con el cual estoy grabando este video, porque bueno, o sea, tuve un tiempo después de grabar la review en el cual decidía cómo iba a hacer este video, y bueno, decidí pasarme de nuevo a mi teléfono principal, que es el E7 Plus. Entonces ahora le volví a poner el chip, volví a poner el WhatsApp y todas esas cosas, y dije, bueno, vamos a configurarlo ahora. Entonces ya directamente mi día empieza hoy, ya que mañana por la mañana tengo que salir a hacer unas cosas, y no va a ser algo tan heavy, por lo que mayormente todo mi tiempo va a estar adentro de casa. Así que si se me descarga, no importa. En fin, como pueden ver en batería, pueden ver que tenemos un tiempo de uso desde la última carga de 6 horas, pero en realidad estuvo apagado un tiempo, y tenemos unos 16 minutos de pantalla activa, ¿sí? El tiempo en el cual estuvo realizándose estas cosas fue que estaba reinstalando el WhatsApp y descargando la configuración, o sea, todo lo que es la copia de seguridad con MyPhone, que por ahí te lo voy a dejar, que es el programa que enseñé hace unos días en el canal. Bueno, estuve restaurando todos los chats para poder tener todo acá. Eso me sirve bastante para cambiar de celular cada rato. Así que, bueno, en fin, básicamente eso fue lo que estuve haciendo, por eso es que probablemente el tiempo de pantalla activo sea un poco diferente a lo que por ahí ustedes puedan llegar a sacarle. Aunque siempre va a depender en función del uso, pero bueno, de eso vamos a hablar bien después cuando termine. ¿Por qué? En esta primera actualización no me quiero segmentar en el tema de batería, porque batería lo vamos a ver al principio de todas las actualizaciones,
sino es que quiero hablar acerca de su diseño, ¿sí? Vamos a seguir esa estructura lineal que a mí me gusta seguir y hablar primero sobre el diseño, ya que se me hace muy similar al diseño que tiene el Samsung Galaxy A01. Probablemente muchos no lo hayan imaginado, o otros sí, déjamelo saber en los comentarios. Si no sabes cuál es el A01, por acá te dejo una imagen para que lo veas. Literalmente son iguales, a diferencia del parlante, que acá tenemos una sola línea. En el A01 tenemos dos, pero eso sí, el A01 integra un Snapdragon 439, cosa que es ligeramente inferior a este, por el mismo precio, al menos adentro del país. Lo cual está bien, pero a diferencia de ese, este tiene un mejor color, eso es a nivel personal. Claro, al menos el azul, que sí se ve bastante básico, pero a líneas de verlo después e interpretarlo bien, decís, bueno, o sea, a diferencia de los demás celulares que tienen el mismo precio y están en la misma gama, dentro de todo tiene algo que sobresale, y el color se ve bien. De hecho, el color es muy parecido al E7 Plus azul, pero sin ese degradado. Aunque ya hablando a nivel confort, porque sí, el diseño a uno le puede gustar y otro no, pero el confort es algo que mayormente siempre se termina compartiendo entre todos los usuarios, y es algo que si yo hablo te voy a poder aportar para que lo sepas, es... 1. El parlante, no me gustó mucho, y el sensor de huellas. A ver, con respecto al sensor de huellas, si bien no vamos a hablar sobre esta actualización sobre el sensor, sí quiero hablar sobre el tema de la protuberancia, ¿sí? Que ya se pierde, y a veces es un poco incómodo llegar al sensor y sentir que, bueno, tenemos el dedo arriba del sensor para poder desbloquear. Esto es muy similar al Moto G30, que por ahí te lo dejo, me pasó lo mismo. Me tardé en acostumbrarme porque es diferente no sentir esa protuberancia. Sí hay una ligera protuberancia, pero no es tan marcada. Y con respecto al parlante, si bien la calidad del audio tampoco me gustó, porque eso lo comenté en la review, igual más adelante vamos a hablar un poquito y les voy a dar un ejemplo. No me gusta mucho que tiene como un puntito ahí sobresalido, que seguramente lo están notando. Que básicamente esto es para cuando lo apoyan en la mesa, que el audio siga saliendo. Pero al igual que en el Moto One Fusion y el Fusion Plus, esto está muy mal logrado, la verdad. O sea, sí cumple su función, pero ya de por sí el parlante es malo, así que para eso ni te preocupes. Al menos así es como yo lo veo. Y además, cuando lo tienen en el bolsillo o pasan la mano, sienten algo que sobresale. O sea, todo el diseño es liso y se siente muy bien, pese a ser plástico. Pero justo esta parte de acá que sobresalga y es como que... Dale, ¿en serio? Pero bueno, sí, a niveles de confort y de diseño mejoran bastantes cosas. Por ejemplo, el botón de bloqueo ya no se siente más tan mal, o sea, se siente bien. Y de hecho, hasta se puede usar como acceso rápido a la cámara, cosa que lo enseñé en el video de tips y trucos para este celular. Que si se subió, te lo dejo por ahí. Y a su vez también mejoraron el Google Assistant, que ahora tiene un pequeño texturizado diferente al de bloqueo. Que eso, bueno, menos mal que lo hicieron. Pero aún así, hablando en líneas generales de confort, la verdad es que se siente bastante bien. De hecho, como tema de confort y ejemplo para ustedes, pese a que no tenga la misma disposición de cámaras, le puse la funda que tengo para el Moto E7 Plus y, como les digo, pese a que no sean las mismas cámaras, quedan exactamente igual. Y eso significa que tienen las mismas dimensiones, o sea, básicamente en líneas de confort va a ser muy, muy igual. Aunque eso sí es apenitas un poco más grueso. Pero esto es tan apenas que es imperceptible. Así que sí, para que lo tengan de referencia un poquito, es exactamente igual. Además, al conservar la misma batería, el mismo tamaño de pantalla y mayormente casi todo lo mismo, es algo que se repite entre comillas. Bueno, gente, cambiamos el color del setup y damos la introducción a la segunda actualización por parte del día de uso del Motorola Moto E7 y Power. Como pueden ver, son las 9 de la mañana y eso es porque estoy... hace un rato me levanté y estoy a punto de salir, pero antes de salir quiero dejar registrado esto por si las dudas, la batería sufre una ligera baja. Y es porque ahora voy a empezar a usar Bluetooth, voy a empezar a usar Deezer, datos móviles. Y sí, dicho sea de paso, los datos en esta ocasión los tenía desactivados. Generalmente suelo tener Wi-Fi y los datos activados a la vez los dos. Porque cuando me quedo sin Wi-Fi automáticamente pasa el plan de datos que ya lo tengo contratado. Entonces como que bueno, así es como lo uso yo. Y la sincronización activada claramente. Pero bueno, ¿qué estuve haciendo, no? Bueno, ayer a la noche estuve consumiendo multimedia y la verdad es que no lo estuve usando hoy durante el día, así apenas me levanté, nomás estuve respondiendo unos mensajes en Instagram, poniéndome al día porque tengo varios mensajes, igual aún así, si quieres dejar el tuyo y esperar a ser respondido,
por ahí vas a encontrar abajo el Instagram en la descripción. Como pueden ver, tenemos 84%, tenemos un uso de la pantalla de 1 hora y 39 minutos. La verdad vino rindiendo bien, pero ojo, eso es porque el brillo ayer anoche lo estuve usando en cero, sí, obviamente. Cuando es de noche hay que bajar el brillo, gente, no se maten la vista. Entonces, sí lo estuve usando en cero, por eso por ahí a lo mejor tiene más vida la batería. Así que hoy vamos a ver la verdadera autonomía. En todo caso, estuve usando Instagram, estuve usando Telegram, estuve navegando por Microsoft Edge, que es mi navegador de uso preferido. De hecho, Chrome lo desinstalé, como pueden ver, no está. Eso lo hago en todos los teléfonos, así que tranquilos. Después tengo uso de YouTube, ayer anoche estuve mirando YouTube hasta que me quedé dormido como boludo. Tenemos algunas aplicaciones más, pero bueno, nada del otro mundo. Eso es básicamente lo que estoy usando. Ahora, hoy voy a ir al médico y voy a ponerlo a escuchar por Bluetooth con mis auriculares para ver qué onda. Y de paso a sacar un par de fotos. Así que antes de hablar sobre las fotos y todas esas cosas que voy a sacar más adelante, vamos a hablar un poquitito sobre su pantalla. Sí, en la review te hablé un poco sobre su pantalla, pero acá vamos a detallar un poquito más algunos apartados, ¿sí? Primeramente es unos datos muy técnicos que tienen que tener en cuenta. ¿Es la misma pantalla que el Moto 7 Plus? Sí. ¿De cuánto es la pantalla? 6.5 pulgadas en resolución HD Plus. Tenemos tecnología del panel IPS, TFT. Y tenemos una proporción del cuerpo de 20 a 9. Eso quiere decir que justamente este va a ser un poquito más alargado. Y a la vez, como dije anteriormente, a nivel de confort se va a sentir mucho mejor. Al menos eso es a nivel personal. Ustedes me van a decir qué opinan. Dejando de lado el confort, porque estábamos hablando recién, una de las cosas que quiero destacar acerca del panel es su contraste, ¿sí? Porque la verdad es que me sorprendió que no haya degrade entre este y el 7 Plus. Sí, estuve comparándolos unos con otros. Ustedes no pueden ver esa comparativa porque no tengo otra cámara para grabar. Y sí hay una ligera diferencia de contraste que está a favor del 7 Plus. Pero es una bien ligera diferencia. Casi ni se siente, o sea, literal. Sí, como digo, está esa diferencia. Pero incluso encima en este celular hay una característica de sistema que otros celulares de Motorola no te dejan hacer, y es poder cambiar esto. O sea, ¿por qué nadie lo pensó antes? ¿Por qué nadie lo hizo antes y solo lo hacen con este? Pero bueno, en todo caso acá podemos cambiar cómo es que se viven los colores, ¿sí? Yo lo tengo en cálido porque la verdad es que, bueno, nada, me gustan los colores cálidos. Se ven más atractivos, no te cansan tanto. Después el contraste en automático lo tengo porque si lo ponen en mejorado y demás, se les va a bloquear automáticamente esta casilla, así que la verdad que sí. En ese apartado medio chiflado, pero bueno, en fin. Por lo menos podemos hacer esto y es algo muy, pero muy importante. Ya después, sí, hablando un poquito sobre el tema de los ángulos de visión. Acá ya nos damos cuenta que estamos ante un IPS. Como pueden ver, con cosas como estas, el brillo baja bastante. Aún así lo podemos subir un poco más, pero bueno, sí. O sea, va a perder un poco de brillo. Por ahí en cámara se ve un poco más exagerado de como realmente tiene que ser. Cosa que suele pasar siempre con las cámaras estas. Estoy grabando con el 7 Plus, pero bueno. Sí, tenemos un panel IPS TFT y nos vamos a dar cuenta. Y también con el brillo máximo, que sí, es muy similar al del S7 Plus. De hecho, los comparé pelo a pelo y son iguales. O sea, técnicamente no hay más brillo. Pero el tema es que acá, no sé dónde está, seguramente por accesibilidad de banda, la estuve buscando pero no la encontré. Hay una función que cuando salís abajo del rayo de sol, se pone el brillo en un modo de... ¿cómo es que se dice? En un modo de contraste masivo, o sea, es como que eleva un poco más el brillo y a la vez cambia un poco la ciencia de colores para hacer que la pantalla tenga menos contraste y se vea mejor en la luz del sol, ¿sí? Cosa que en el S7 Plus no tenemos, o sea, eso es algo bastante importante, o sea, ¿qué quiere decir? Este celular se va a ver mejor en la calle que, por ejemplo, el S7 Plus. Pero eso sí, no es porque tenga más brillo, sino que justamente tiene ese pequeño modo en el cual se ilumina un poco más apenas cuando le pega el sol al sensor de proximidad. Y obviamente también combina esto con el tema de la modificación de colores. No sé si es algo que esté adaptado a este perfil automático, pero bueno, la cuestión es que yo me di cuenta y al menos con esta configuración sí sucede lo que les digo. Bueno, gente, les damos la introducción al ciclo número 3 o a la actualización número 3 del día, que por cierto fue bastante fatal. 56%. ¿Qué carajo estuviste haciendo para hacer esta semejante cosa? Les recuerdo que son, ahora cuando estoy grabando, las 2 de la tarde. Así que eso es para que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta en variación al ciclo anterior, que creo que fue a las 9 de la mañana, aprox. Así que sí, pasó bastante tiempo, pero el uso fue bastante extenso, ¿sí? Recién acabo de apagar el Bluetooth, pero sí estoy usando Bluetooth. Primero vamos a ir a batería y vamos a ver que tenemos
3 horas y 8 minutos de pantalla activa, ¿sí? Ya con 56%, o sea que más o menos vamos dándonos cuenta cuánto nos podría llegar a durar. Aún así, quiero que sepan que estoy usando mucho, mucho el servicio de música, ¿sí? Todo este tiempo estuvo funcionando el Bluetooth también, entonces estuve escuchando bastante y todo eso con stream de datos móviles. O sea, incluso todavía no prendí el Wi-Fi porque hace un ratito acabo de llegar. Entonces, sí estuve usando WhatsApp, estuve usando Telegram, Instagram, aunque Instagram más o menos lo normal, estuve respondiendo unos mensajes tranqui, nada del otro mundo, y no usé absolutamente nada más, más que YouTube Studio durante unos 11 minutos para responder sus comentarios y ver un par de estadísticas. Así que este es el uso que tuvo actualmente. Y por el momento no quiero dejar pasar de largo la posibilidad de poder hablar sobre algo muy importante. Sus cámaras. Sí, tenemos dos cámaras principales, o una principal y una secundaria, en su parte trasera, y una más en su parte frontal. Especificaciones, 13 megapíxeles f2.0, 2 megapíxeles f2.4, macro, y tenemos el frontal de 5 megapíxeles, apertura f2.2. ¿Qué quiero decir acerca de las cámaras? Bueno, resultados fotográficos no les voy a mostrar así en la pantalla, digamos, porque para eso tienen la review, que de hecho hoy cuando estoy grabando este video se va a subir lunes, vayan a buscarla. Quiero hablar sobre un par de consejos y cómo ustedes van a comprar este teléfono. ¿Lo van a comprar por su cámara? No lo aconsejo, la verdad. Su cámara es muy regular, la verdad, o sea, no es nada del otro mundo. Cuando hacen foco, sobreexpone todo lo demás, restando la importancia a todo lo que tenga detrás. El modo acuarela es, bueno, en realidad no es un modo acuarela, es un detalle eso. Pero parece un modo, literalmente, que está siempre presente. O sea, no van a tener buenos resultados. Sí van a salir bien a nivel de decir, bueno, sacas una foto a un papel, le sacas una foto a algo para subir a las redes y esas cosas. Obvio que va a servir, eso sí, no digo que no, no me malinterpreten. Si ustedes lo quieren, pero los resultados fotográficos no le importan tanto y lo único que quieren hacer es de vez en cuando abrir la cámara y sacarle una foto a algo, lo van a poder hacer con esa seguridad. Pero no esperen grandes resultados. A falta de luz va a haber mucho ruido, en la luz van a salir bien, pero en la que se nubla un poco el cielo ya aparece toda esa sobreexposición, o sea, las condiciones de luz tienen que estar muy bien para que las fotos salgan excelente. De hecho, tengo fotos en las que salen bien y esas las mostré en la review. O, por ejemplo, esta que se puede decir que salió bien dentro de todo. O sea, se entienden. Esta que saqué en la óptica, que fui a hacer unos lentes hoy. O esta que saqué con el modo macro hace un ratito. Sí, como pueden ver, que se ve bien. Pero siempre y cuando tengan buena luz. Por ejemplo, en la cámara frontal, que las fotos, para mí, en lo personal, me gustó bastante. O sea, se ve bien, descartando que falta un poco de detalle, se ve bien nítida, tiene foco fijo, así que van a tener que encajarle bien en el modo, pero zafa bastante. Solamente digo que no pretendan esperar resultados muy profesionales. Y también se van a dar cuenta con la grabación de video, donde va a grabar máximo 1080p30, sin estabilización, y el rango dinámico va a ser muy limitado. Para resultados de video tienen la review, pero sí les comento que no es su principal punto fuerte. Eso es para quienes están pensando en comprarlo por su cámara, que mínimamente inviertan un poco más en comprar un dispositivo de gama media, gama media alta, donde los resultados son muy, muy superiores. O si no, ¿por qué no comprar un dispositivo con un Snapdragon para poder instalar la Gcam o previamente verificar si hay una versión de la Gcam disponible? Pero bueno. Bueno, gente, mientras aprovecho para ver cómo es que se ve el fondo negro, sí, compré una cartulina negra, aprovecho para hacer una update más. Y sí, ya lo sé, gente, son las 4 y 43, no pasó mucho tiempo desde la última, pero todavía me quedan dos cosas más de las cuales hablar, aunque me parece que solamente voy a hablar de una porque es hasta donde me va a dar el día. Quisiera poder actualizarlo más veces, pero bueno, tampoco quiero hacer más de un día de uso. Entonces, me parece que una la voy a dejar pasar de largo, igual aún así, para eso está la review. Pero bueno, vamos a pasar a comentarles un poquito cuál es el uso. Recién acabo de venir de una partida de LOL Mobile, que estuve jugando, sí, estuve jugando un ratito para descargar un poco la batería, ya que no quería mostrarle los mismos números. Y me clavé una partida que duró como unos 11, 15 minutos, más o menos. No es muy largo lo que duran las partidas en LOL. Pero bueno, como pueden ver, tenemos 48%, tenemos 3 horas y 43 minutos de pantalla activa con
27 horas de uso desde la última carga, ¿sí? En cuanto a las aplicaciones utilizadas, acá tenemos a Wheel Rift, que consumió un 6% en este periodo, o sea, tan solo en 21 minutos logró posicionarse número 2 en consumo, o sea que consumió una buena parte, y eso dados a los 28 nanómetros del chipset, que si bien no van a hacer que ande mal, aunque después vamos a hablar bien en concreto de eso, sí consume un poquito de batería. Entonces, por eso es lo que yo le decía, que si le exigen, consume. De hecho, para tenerlo de referencia estos 21 minutos, yo empecé a jugar con 55% de batería y ahora tan solo tenemos un 48%. Entonces, tengan en cuenta bien eso, saber que cuando le exijan, si bien no es un chipset que va a rendir demasiado, o sea, es un chip de gama baja, eso no significa que no pueda consumir. Es más, miren la escala de los gráficos. En fin, quiero hablar sobre dos cositas muy cortitas. ¿Cuáles son? Primero, el sensor de huellas dactilares y segundo, su parlante. Sí, como pueden ver, acá tenemos el parlante que está mirando hacia atrás. Curiosa decisión, pero bueno, en realidad no es curiosa, sino mala. Curiosa no, porque lo hicieron en el One Fusion, entonces no me extraña que lo hagan de nuevo acá. Y si bien en su diseño mencioné que me molestaba eso, quiero mostrarles más o menos cómo es que se escucha el parlante, ¿sí? Porque sí, les mostré y les dije que me molestaba un poco a nivel confort esa piedrita que tiene acá, pero nunca les dije cómo anda. Entonces, vamos a pasar a reproducir un pequeño video, ¿sí? Voy a pasar a comentarles algunas de sus especificaciones que más destacan en la caja. Si bien después vamos a destacarlas bien y vamos a mencionárselas, quiero empezar a destacarlas por el momento, por ahora. Como pueden ver, tenemos, sí, el Moto G7 E-Power. Como pueden ver, tenemos una batería de 5000 mAh con una pantalla de 6.5 pulgadas, que mi teoría es que es exactamente la misma que del Moto G7 Plus, que es el teléfono que yo tengo, review por ahí arriba. De todas maneras, a ver, la rendija esa, o la cosa esa que el puntito, como le quieran llamar ustedes, funciona. O sea, no sé si se escuchó en el audio, pero les comento. Cuando lo apoyan en la mesa, sí, el audio sale y se nota que es más direccional. O sea, es más direccional cuando lo apoyan en la mesa que cuando le hacen el huequito, literalmente. Pero el tema es que el parlante no acompaña, o sea, si van a usar este celular para reproducción de multimedia en el sentido de videos, es muy recomendable que le puedan conectar algo. Sí, podemos reproducir contenido en 1080, pero el tema es que el parlante no acompaña demasiado. La pantalla se ve bien para ver contenido multimedia, digamos que está ok por su nivel de contraste, como dije anteriormente, en el apartado 2, pero el parlante no acompaña demasiado, por lo que va a ser muy bueno que puedan conectar auriculares. Simplemente es eso. La verdad que el parlante es un punto mucho más que flojo, más que la cámara incluso, para este dispositivo. O sea, por parte de la cámara es algo que no lo espero, porque sé que es algo caro, una tecnología que cuando se mejora se necesita buen dinero, pero no por el parlante, que la verdad se nota que no le pusieron un carajo y simplemente lo pusieron ahí y ya. O sea, me recuerda mucho a los parlantes de teléfonos de, no sé, J2 Prime, incluso peor, porque el J2 Prime creo que sonaba mejor. Pero bueno, o sea, bajos no vamos a tener, y frecuencias medias y altas van a estar al palo y van a aturdir demasiado. Sí hace presencia, pero está ahí y punto. Nada más. Ahora, cuestión del sensor de huellas dactilares, porque sí me había quejado de que no tenía la protuberancia. Y sí, claramente no la tiene y eso es algo medio molesto. Pero una vez que uno se acostumbra, sí. Y cuando uno se acostumbra al funcionamiento, es bueno. O sea, no es malo. Sí, es un poco lento. Apenas se puede decir que es un poco lento, a diferencia del G7 Plus, lo cual es entendible por el chipset Octa-Core 1.6 GHz, Unisoc SC9863A, ya me lo sé de memoria. Entonces, sí, puede ser un poco lento por eso, pero dentro de todo es estable, o sea, no te va a fallar a lo que voy. No es que va a tener problemas para reconocerte ni nada. Tarda simplemente porque está leyendo, pero no es porque no sea eficaz. O sea, el sensor es bueno. Lo que pasa acá es que tarda por el teléfono en cuestión nada más. Pero dentro de todo va a ser más rápido que poner un patrón, eso seguro. Así que por este lado está bastante bien. Y sí, gente, antes de que me pregunten, acabo de hacer una retoma. Sí, este celular no tiene desbloqueo facial. Me estuve fijando en las opciones de seguridad y en ningún lado detallan, ni siquiera en el Smart Lock. O sea, si ustedes se van a seguridad, van a poder encontrar que tienen las huellas dactilares, el botón de lo que sería, digamos, bueno, el botón no, el método de desbloqueo a nivel táctil, digamos, ¿no? Aparte del sensor de huellas. Y en nuestro Smart Lock, las únicas tres opciones que vamos a tener son estas. Recuerden que el reconocimiento facial antes formaba parte del Smart Lock, pero después lo separaron. Algunos dispositivos optan por dejarlos.
en otros no, y este justamente es una excepción porque claramente no está. Entonces, no tenemos reconocimiento facial, únicamente podemos desbloquear mediante PIN, patrón o, si no, obviamente nuestros dedos, ¿sí? Bueno, creo que con eso fue suficiente ya y puedo dejar de jugar esa aterrorito. Bueno, en realidad no soy bueno jugando Free Fire y no es un juego que me guste realmente, pero sé que muchos lo consideraban. Sí, gente, en esta actualización número 4 y última vamos a hablar acerca del rendimiento y seguramente ya lo vieron, pero creo que con eso ya verdaderamente voy a confirmar lo que ustedes querían saber. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre la batería, ¿sí? Verdaderamente no lo estuve usando en este último tiempo. O sea, estuve con la PC, no estuve haciendo tantas cosas. Estuve jugando League of Legends, estuve jugando Free Fire, como vieron. Sí, estuve ahí esperando. Como pueden ver, tenemos 41% de batería. Tenemos un uso de 31 horas, o sea, ya pasó el día de uso como es el video. Así que, teóricamente ya no debería actualizar esto. Pero bueno, para no dejar el video tan cortito, vamos a hablar sobre el rendimiento. Tenemos 4 horas y 28 minutos de pantalla activa con 41% de batería, lo que básicamente nos podría dar unas 7, 8, 9 horas aprox. Claramente para este tipo de uso probablemente nos dé unas 7 horas de pantalla, pero mayormente si no lo usan para jugar, no abren tanto la cámara y esas cosas, le van a poder sacar unas 10 horas de pantalla activa, ¿sí? En mi caso, este es el uso que tuvo, ¿sí? Como pueden ver. Quiero hablar un poco sobre el tema del rendimiento porque siempre quedan dudas y más cuando se tiene un Unisoc SC9863A de 28 nanómetros, octa-core 1.6 GHz como plataforma móvil. Hay una y un millón de dudas. Como vieron, no es un chip que destaque por consumo de batería, ¿sí? Tenemos 28 nanómetros, es un chip que consume bastante batería. Como vieron, en todo este tiempo, al Moto 7 Plus, el Moto 7 Plus le pasa el trapo en autonomía, eso voy, por tener 5000 mAh, un chip más capacitado energéticamente. O sea, este dispositivo tiene 5000 mAh, pero a la práctica rinde más cerca de lo que rinde el Moto E7 con el Helio G25 y sus 4000 mAh que con el E7 Plus que tiene un Snapdragon 460 y 5000 mAh también. Entonces, en ese apartado se queda un poquito corto, ¿sí? Pero a nivel de energía, de rendimiento, o sea, energéticamente de procesamiento, anda bien, o sea, no hay ningún problema con eso. Si en algunos momentos sentimos que anda lento, por ejemplo, presten atención a esto, presten atención a cuánto tarda en deslizar esto. Ahí es donde se dan cuenta que anda lento. Si estoy grabando con el N7 Plus, no tengo la funda, está desnudo, pero bueno, ahí es donde se dan cuenta que verdaderamente anda lento. Eso es un ejemplo. Después, por ejemplo, Twitter, que es una aplicación que hasta en mi N7 Plus anda mal, y acá peor todavía, o sea, si scrollean sin sentido para abajo, es un desastre. Pero una vez que carga todo y empiezan a scrollear tranquilamente, ahí sí se puede decir que anda, dentro de todo, relativamente bien. Y eso es el uso que ustedes le van a dar, o sea, un uso tranquilo. Para ese tipo de usos va a andar excelente. Como ustedes pueden ver, yo entro al Play Store, carga, entro a TikTok, vamos a bajar el volumen, si puedo. Y como pueden ver, carga, andan todos los videos, los carga bien. Sí, algunos me reportaron problemas con las historias. ¿Y por qué lo menciono en el tema de rendimiento? ¿Porque eso tiene que ver con otra cosa? No. El tema de que algunos me mencionan que algunas historias las ven con baja resolución y esas cosas, es todo cuestión del chipset.
¿sí? Por lo que estuve viendo, parece ser un tema que el chip no puede procesar los videos con tanta calidad, entonces por ahí a lo mejor se hacen con esta misma, ¿sí? Como pueden ver, bueno, ustedes no creo que lo puedan apreciar bien, pero esta historia está procesada, está bastante procesada y se notan los píxeles. Eso no es tema del internet, estuve fijando y al final no es cuestión del internet, es cuestión del chipset, pero bueno, vamos que por lo que es, por lo que vale el teléfono, hasta con el Moto D7 convencional pasa lo mismo, o sea, no es cuestión del celular, es cuestión de la potencia que tiene el chip. Chip, el cual, por ejemplo, el LG 25 es similar. Entonces, en este apartado no es que sea solo el celular. Así que, sí, en esas cosas va a pifiar bastante, pero en el uso del sistema, como dije en su review, va a andar bastante, bastante bien. Por cierto, algo que quiero que tengan en cuenta, este dispositivo tiene 32 GB de almacenamiento interno, ¿sí? Como pueden ver, bueno, cuando termine de cargar, ahí está. Tenemos 32 GB, de los cuales tenemos llenos bastante, así que aconsejo mucho usar una SD. Y también, no solamente eso, tenemos 2 GB de memoria RAM. Que, por lo que fueron las pruebas de rendimiento, anduvieron bien. La verdad que está todo equilibrado. 32 GB de almacenamiento, un ISOC, 2 GB de RAM. Dentro de todo está OK. Así que, bien, el rendimiento, si le dan el uso que uno le tiene que dar, o sea, uso de redes y juegos como Free Fire, sí, se lo aguanta al toque, como vieron al principio, sí. O sea, no va a ser la mejor experiencia del mundo, pero si buscas un teléfono económico que zafe dentro de lo que es el país y nada más que eso, está bien. Después por el resto, te lo puedo recomendar. Igual, aún así, te recomiendo que mires su review, ya que hay apartados que me faltaron un poco hablar. Y también te recomiendo que mires toda la saga de videos para que todo tenga sentido y todo enganche y te saque todas las dudas, ¿sí? Porque este celular tiene test de rendimiento, tiene test de rendimiento gaming, tiene review de cámara, día de uso y también review netamente del dispositivo. En este apartado me fijaba más que nada por el tema de la batería, para que vean cómo es que rinda, y también mi teoría de cómo debería de rendir esta batería. Así que bueno, espero que les haya gustado, finalmente fue un video bastante largo, espero no haberlos aburrido. Si llegaron hasta acá, déjenme un comentario, díganme qué opinan acerca del celular, y díganme qué opinan acerca de su estética principalmente, quiero saber eso, ¿sí? Cada uno tiene sus puntos. Como lo dije al principio, a mí me gustó. O sea, al principio lo vi muy normal, pero después, si lo empezás a ver bien, le encontrás un cierto jueguito. Y más que nada, teniendo en cuenta que celulares por este mismo precio no son tan llamativos. Así que díganme qué opinan. Mientras tanto, yo me voy despidiendo. Nos vemos en la próxima.